Hola, para poder realizar la prueba de transición de este simulacro, siempre debes ingresar con el navegador Google Chrome. Ingresaremos el link www.puntajenacional.cl e ingresarás con tu root y tu contraseña. Hacemos clic en ingresar y ya estás dentro del portal. A la izquierda, en la sección de notificaciones, aparecerán las pruebas de transición disponibles. En este caso, hay una prueba de transición de matemática enviada por el simulacro de prueba de transición. Debes estar seguro de ingresar a la evaluación porque solamente tienes una oportunidad para responder. Cuando estés seguro, haz clic en realizar ahora. Te dirigirá a la prueba de transición. A la izquierda te mostrarán el tiempo que te queda disponible por responder y cada una de las preguntas. Si tú te posicionas y haces clic en la pregunta 10, el sistema te llevará a la pregunta 10 y podrás responderla. Cuando estés marcando las preguntas, en el recuadro de las preguntas se irá marcando con un color crema las que ya ha respondido. Una vez que hayas completado tu prueba de transición, debes ir o abajo o también arriba para hacer clic en completar prueba de transición. Es muy importante que siempre que termines la prueba, hagas clic en completar prueba de transición. Si no, el sistema asumirá que nunca hiciste la prueba y no entregaste tus resultados. Si se te llega a acabar el tiempo, también debes hacer clic en completar prueba de transición para que se guarden los resultados. Si no, se perderá. Al hacer clic en completar prueba de transición, se cargará el puntaje que obtuviste, cuántas correctas, incorrectas y omitidas, y en cada una de las preguntas se visualizará la solución de la pregunta. Puedes revisar cuántas respuestas incorrectas tuviste, cuáles fueron las respuestas omitidas, cuáles fueron las respuestas correctas y tu desempeño por objetivo de aprendizaje, que en este caso es por eje. Si se te llega a visualizar el puntaje, quiere decir que de forma exitosa entregaste la prueba de transición. Así que, ¡felicidades! Te esperamos para el simulacro.